De República Dominicana, ¿sabe quién es Papá Congo? El rey de los chismes, el hombre que más sabe, el rey misterio. Me voy a enterar, entonces. El hombre que más sabe de la vaina. Y él prometió que hoy iba a dar una primicia de que varias agrupaciones se destruían y que comenzaba un nuevo proyecto en la ciudad de Nueva York. Por eso ahora mismo ya. Ya ahora. Voy a la introducción de hoy. Llegó el momento más esperado. La llamada que todos estábamos esperando. El tiempo es ahora. Dale. Prepárate. Porque desde República Dominicana. Recibimos la llamada del hombre del pañuelo, el tabaco y la barba negra, Papá Congo. Papá Congo. En Típico G Radio Show. Saludos, bienvenido Papá Congo, el Rey Misterio. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches, Papá Congo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están? ¿Tienes visita hoy? Ay, sí. Importante. Estoy aquí, me dijeron que usted es el duro de los chismes de la música típica. Yo espero que usted no tenga miedo, porque estos tipos aquí todos están asustados. Tenía a Rich aquí, tuve yo que hacerle una cuanta pregunta del público. Un placer saludarte. Tú eres el que lo dice gigante, vaina. Así me llamo. Lo que queda de él, porque al ritmo que llevo de vida queda poca cosa. Ay. Mm. Tiene que usar y cosas, porque dice que hace mucha fuerza. Que la sabe que le cuelga la cosa. Ay, Dios mío. Que el que hace mucha fuerza, ¿qué pasa? Se le agrandan los muchachos abajo. Ah, no, dice que se le pone chiquito, qué diferente. Pero dice aquí a ver, saluda que Joselito es muy responsable, que eso es mentira. Ah, ese es mito. Lo dijo ella. Ok. Entonces, muchachos, ¿cómo le han pasado? Esperando esas noticias importantes que usted nos tiene. Yo te tenía, yo tenía un poema a esta muchacha ya, pero lo vamos a dejar para otro mate, porque le escribí algo ahí para que. Es verdad. El otro mate más tranquilo, que no hay tiempo, me dice este muchacho. Ah, bueno. Me lo debe entonces. Te lo veo para otro martes, mi hija, estate tranquila. Vamos a ver, que yo está guardado ahí. Ah, ok. Mira, quiero empezar con estos muchachos. Bien. En República Dominicana de Banda Libre. Ay, ajá. Que sí, le hacen honor a su nombre. A su nombre. No tocan una, lo desgraciado, ni. Me dice un secretario que ellos tenían, pues ellos no contratan hembras porque las mujeres de los músicos no lo permiten. Ah, bueno. Ellos contratan secretario en vez de secretaria. Ah, bueno. Que ni equivocado llamaban a la oficina. Ándala, porra. ese corazón ahí, no, ni así llamaban. Anda. Pero nada, la cuestión es que ellos van para allá el mes que viene. No sé cómo van ahí. ¿Tienen gira para acá? No, que unos cuatro de ellos tienen residencia y tienen que hacerle la entrada. Ah. Sí, entonces tienen que. Me dicen que van a ir por los lados de por ahí, de que Miami, Atlanta. Pues que donde pocos tocan, dicen ellos. Ah, bueno. Ah, bueno. Bombo. Se dan el bombo de ellos tocar, no tocan todos los grupos, sí. Okay. Donde pocos tocan son en los hoteles, donde se quedan, ahí no toca nadie. Okay. Dicen ellos que ellos van para allá y que están preparando un segundo palo, como de Lupita. Ay, hombre, ¿qué le pasa a Lupita? Con ese swing que están preparando una vaina que van a... Pero yo le aconsejaría a ellos que como ellos residen en República Dominicana,
que bajen un poco, porque ellos están como medio élite. Ellos parece que no están al tanto de lo que está pasando en la música típica de la República Dominicana. Y tú lo llamas a ellos para una fiesta y ellos quieren cobrar 80 mil pesos, 70 mil pesos. Diablo. Hey, fui. Sí. Pero con razón es que yo veo que los músicos tienen que hacer un grupo aparte para poder tocar. Dice Sabri que Lupita se murió. Sabri mamá Juana dice que Lupita se murió. Papá. Entonces, vemos que el cantante y el acordeonista de ellos tocan más fiestas que ellos. ¿Aparte? Sí, porque ellos tienen su grupo aparte, del acordeonista y el cantante típico. ¿Cómo se llama la agrupación? Swing Único. Swing Único. ¿Cómo es Swing Único? ¿Cómo es Swing de ahora? De ellos. Entonces, Banda Libre lo tiene ahí cubriendo mientras ellos tengan fiesta. Exacto, bueno, yo... No le digan a nadie que nosotros sí, yo vi a Minimaco tocando con ellos. Hay 221 personas conectadas y que nadie lo sepa. Pero ¿cómo es eso, papá? Entonces son dos agrupaciones en una. Minimaco estaba cubriendo, ¿verdad? Cubriendo, pero a lo que el año va y viene se estaba ganando su dinero aparte de Banda Libre. No, tienes razón. Estos muchachos. De dotado grabaron un tema nuevo, o sea nuevo para ellos, parece. Ajá. Porque yo lo vi a ellos publicando cosas y cuestiones y digo, bueno, van a grabar otro tema nuevo. Cuando veo lo que están grabando es la secretaria, el cielo de Najo. Ah, bueno, digo, entonces es un plan lo que tienen, quieren poner la gente loca. Decir no, René, la figura, el tema, y parece que los grupos no quieren entender que los seguidores de la música típica, lo que les gusta la música típica, quieren algo diferente, algo nuevo, que tocando lo mismo que dejó el ciego, que dejó a Tatico, que dejó eso a Coyonica bien. O sea, ya está bueno, dejen que esa gente descansen en paz. Ay, Dios mío. Cero adaptaciones, entonces. No adaptaciones, que no se toque. Si tú has creado un merengue típico, derecho, ahí está Raúl Román, que tiene un viaje escrito por él, producido por él. Hay muchos escritores que te pueden crear letras. Que aunque se parezca, pero es letra nueva, inédita, típica nueva. Que entonces, las generaciones que vienen de 2030, 2025, ¿qué? ¿Van a escuchar la pobre Abel otra vez? Bueno. O sea, la chiflera otra vez. Moderna. Pero no quieren entender. Eso mismo Dios chino. No quieren. Mira, yo quiero hablar un tema muy serio, muy delicado. Música de misterio, Polanco. Yo, este muchacho de Banda, yo estoy fijado en un negocio aquí en Santiago, los domingos. Hijo. Sí, los domingos. Ellos se tocan fijar donde es Discoteca Las Vegas. Ay. Tú sabes que Discoteca Las Vegas está adelante de Andy Grant. ¿Ellos tocan atrás? Sí, los viernes. Ay, o sea, un día por el medio. ¡Qué daño! O sea, va a estar viendo un día por el medio. Viene el Andy Grant domingo en Las Vegas. Eso tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque la fiesta supuestamente, escuché, va a comenzar a las 5 de la tarde los domingos. Ellos como que quieren conquistar un público de gente adulta, ya gente que anda en batones, silla de ruedas, que anda con su bengue y su berrón y toda esa cosa. Y su tal, ¿no? Sí. Parece que hay un público que está exigiendo esa fiesta temprano.
va a llover ese su King Lego, su, pero, su MacArthur. Papá, papá, yo creo que ahí se están haciendo ellos daño como agrupación y daño a los negocios. Vida real. Puede ser que sí. Pero algo que puede funcionar si ellos estratégicamente, pero puede funcionar arreglando lo de la bebida. Porque no hay que ahorita un viejo de estos que ya está rezagado va a llegar a Las Vegas, donde no hay aire. Ay, ay, ay. ¿Cómo? No hay aire en la discoteca Las Vegas. Sin aire. A sentarse, para que le vengan a cobrar una bebida cara también. Porque si ustedes están, yo no sé cuál de ustedes ha venido a República Dominicana, especialmente a Santiago, a beber. Yo. Que a cualquiera le arrancan un bolsillo cuando estoy ahí. La última vez que yo fui a Santiago, tuve que ayer estaba 2 semanas de doctor mío, vitamina B12. ¿Por qué? Estaba grave. Falsificado el ron. Ya lo sabes. Ay. Okay, exacto. ¿Por qué falsificado? Caro. Caro entonces. Bueno. Para la vieja. Mira, papá Hugo, dicen la gente aquí que suelta el chisme que tú tienes hace rato. Ay, que no, la agrupación nueva. La gente, o sea, él te dice el chisme. Anel, dímelo. Para ti, papá Congo, para ti. Dime. Ah. Dime, papá. Sí. Papá Congo, exacto. Entonces, decía yo, el chisme ese viene ahora. El grupo que va a salir nuevo. Allá. Mareo, mareo. Mareo, mareo. Tú eres un tipo que tú no deberías coger vaina ajena, porque tú eres un tipo que tiene un nombre demasiado grande. Ay. Es que yo soy una gente que yo voy con el pueblo, y yo estoy hablando aquí lo que dice el pueblo. Quieren el chisme hace rato y después seguimos hablando. Okay. Está presionando. Okay. No, lo que pasa es que yo soy organizado. ¿Tú ves? ¿Cómo? Si tú ves el vacilón y ves así por Pipín, hace rato que tuviéramos con 0 audiencia, porque la gente está esperando el chisme y tú no se lo dices. Ah, ok. Yo me interesa que el público se desespere. Oh. Entonces, creando suspenso. Yo voy para allá, mira, Neu. Yo voy para allá un día de esto. Y yo, si ustedes quieren, ustedes me llevan para enseñarlo a producir un poco para que la vaina funcione. De quedarte decía, qué fresco. Decía yo. Ven para que me enseñe. Oh my God. De todo lo malo se aprende algo. Decía yo, vete conmigo, muchacho, y se lo hace el hondo, juega conmigo. Oh, man. Tranquilo, bebé. Lo tuyo te llega. Decía yo que tienen que tener cuidado, banda real, porque ellos tienen muchos seguidores, pero puede afectarle que un día por el medio o maten cualquiera de las dos fiestas. Una de las dos tiene que al final caerse. Darse a menos. Entonces, vamos con lo que la gente quiere escuchar, dice DJ Anel. Se va a caer. La agrupación nueva que se está formando en los Estados Unidos. ¿Dónde va a salir? Los tipos vienen. No, otra. El martes que viene, otra. Los tipos están aquí. El próximo martes los tipos aquí en vivo con nosotros. Papá Congo, okay. Dame 20 segundos, nada más 20 segundos que se va a caer el live por Instagram. Seguimos en Facebook. Pero se cae. ¡Qué diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdiste sueño! ¡Tan malo esta gente! ¡Grande el diablo! ¡Saludito! Saludito para la vieja Fefa que está con nosotros a través de Facebook ahí, tranquilita. Dice que no. Señora, vaya para acá por Facebook. ¿Cuál es el Facebook aquí para que la gente vaya? Vaina Facebook. Típico de Facebook. Claro. No, pero ya viene Dinamé por aquí. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, papá. Saludito para el hombre ese que se llama carbón. Espérate. Ya, es fallo el internet, la vaina comercial, línea comercial, tú sabes. Espérate ahora que venga todo el mundazo porque escuche el chisme. Tú ves, si tú me has hecho caso ahorita hace rato. 45 personas conectadas, 85 personas conectadas, 113 personas conectadas. Ya lo, pero tú tienes rating, mira, está volviendo todo el mundo para atrás, mira. Claro. Yo te aseguro a ti que si no fuera yo, no entra nadie. Ya, pero ahí tienes tú ya 164. Excúsame por echarme vaina yo mismo, que sé. Pero a mí no se me escucha feo porque yo puedo. ¡Oh! Eso está bien. Pero bueno. Ahora recuerda. Me avisan cuando quiere que arranque.
Arranca. 180 personas conectadas. 180. Espérate, que ahorita tenemos 227. Deja que van los 200 y pico para que arranque. La Rosa Gomán. Ey, mía, la Rosa Gomán. Julio también. Pérez Rodríguez llegó también. La gente de Brunil de Espinal, Fefita la Grande que está. Me voy adelante para que no se me ataque. Ah, Fefita la Grande te manda saludos, papá. Con 203 personas te están escuchando. Esa es mía, esa es mía. Es mi mamá, mi madre. Ahí tiene ya 206, ya suelte los chinches. Vámonos, ya. Vámonos. Ya. Llegó rápido. Dale. Hay 6 músicos confirmados que van para el nuevo grupo de NYC Tipo. Wow. ¿Cómo es eso? Robert Núñez. ¿Por qué? El primero. Ay, canta. Guancho Viloria. Muy mamá. ¿Se acuerda de Guancho? Claro. Guancho Viloria. Guancho Viloria. El segundo. Pinchi Tambora. Ay, Joselito Lora. Que estaba, el zurdo que estaba con Renovo últimamente. Ya. Pinchi un estrella. Que le robó. Tercero. Duro, duro. El pianista Robert Piano, creo que se llama, el que estaba con Teruán. O que está todavía, no sé. Si va a seguir. Está bueno. Okay. Robert Piano. Duro. ¿Y los otros? Se jodió que Robert. Esto es un problema, esta vaina. Sigue con, no, el, no, con el line-up. Mantén la fe, hermano, continúa. One, two, three, four. El bajista de esa agrupación está pendiente, dependiendo de un hilo. ¿Cómo? Porque está exigiendo mucho y no tiene nombre. Uh-oh. ¿Y cómo se llama? Yo no sé si usted lo conoce. Yo lo voy a mencionar, pero no creo que mucho. Se llama Lionel. Yo sé cuál es. La S-Base. ¿Será? Lionel estaba con Randy, estaba con Randy. Lionel Espinal. Dice aquí en el chat que ese grupo se llama de que era Wanda YC. No. Tiene un nombre como de luchadores mexicanos. El saxofonista famoso, dice el Cerebro 809. Sí. Crazy. Y Sari Mamá Juana, ¿qué es lo que dice? Es Crazy. Sí. Sí, papá. Crazy. Oye el nombre. Oye, pues dónde va. Muy bueno. Y me están punchando aquí para que diga la colionista que va. Dígalo. ¿Cuál es? El güirero que va. Sí. Ya yo sé, ya el yo cantante sé. Típico. ¿Cuál es mío? Bueno, el güiro. El cantante típico. Cuidado. Manolo Güiro. Se lo van a quitar supuestamente a un grupo que DJ Aneudi es muy seguidor de ese grupo. Ay, Dios mío. Ay, no relaje. El Chichi, Güiro. El sazón de mamá va para allá. Chico Mambo tiene un tigre. Mira, después que Chico Mambo le pasó lo que le pasó con Jiki. Con Jiki. Yo no creo que verdad. Chico Mambo tiene cosas que era amarrado con contrato. No creo que sea verdad eso. No, mentira del diablo. No, yo estoy hablando, no del güirero, yo estoy hablando del cantante. Ajá. ¿Cuál es el cantante? Vale, suéltala. Joan. Jorge. Ah, pero es Fausto. ¿Qué es Fausto? No, Fausto. Yo Fausto no tengo el bando. Fausto está en Santo Domingo. Salió Fausto. A propósito, ya que ustedes mencionaron esa agrupación. Sigue con los nombres. Sigue con los nombres. Espérate, no. Una pincelada que quiero darle a esa. Pues ya ustedes me robaron todo el tiempo, pues dije a Neo. Pero suerte la lengua para todo mucha usted. Vuelta, sí, la gente lo está de una vez rápido, aquel gusto que esté notando mucha vuelta. Tiene esa lengua como pesada, tire. Oye, ¿cuál es la agrupación te entera aquí en República Dominicana? ¿Cuál? Urbanda. Déjame decirte algo, yo soy un seguidor de Urbanda. Ah. Y ahí mismo también el chat está preguntando qué pasa con Andy Sachs. Estamos resolviendo unos problemas de visado que hay que volver a la República Dominicana para poder resolver y sellar. Ya. Sigue ya con otra vez. Más claro de ahí no se puede ser. Ya. Te lo digo yo de adentro, yo. Pues yo eso lo sé, pero parece que cada vez ha perdido la fuerza. Ah. Ay. Está viendo ese insulto. ¿Para quién? Pero no hay que me responda eso también, porque se quedó callado. No, porque que sabe la chimera, yo soy un invitado aquí. Yo soy,
Yo soy. Donde quiera. No, porque es el grupo mío, papi. Que yo, oye, de Urbanda, tú a mí no me puedes hablar. Por eso te estoy preguntando que si es que Carajalá ha pedido la fuerza. Chico, mame un tipo. Ah, pues tú sabes, no. Por la raya. Derecho, por la raya. Y yo sé. Chico, mame. Yo te aseguro a ti que todo lo que ese tipo hace. Sí. Es por la línea. Es un tipo que llegó aquí, y tú lo conoces, Santiago, chico, como era duro Santiago, llegó aquí. Yo trabajé. Y ahora, tiempo, porque yo aquí sin conocer a nadie. Un dato, es de admirar. Que tú no sabes. Es que yo no sé nada, que sabes que eres tú, yo estoy parando, tú me cuentas, tú estás dando mareo. Por eso, mareo. Por eso mismo, como tú no sabes nada, te voy a dar un dato que tú no sabes. Ajá. Pues dale. Cuéntame. Chico Mambo dijo que no va más con Urbano. ¿O será que se vence el contrato? Amén. ¿Por qué que, porque eso no es malo? Va más con Urbano. ¿O será que se vende el contrato? Oye, te voy a dar una premisa, chicos. Mambo ya no va más con Urbano. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿por qué? Va a ser modelo de una compañía que le dio un contrato millonario de Bella Salud a The Lover. Pero yo estoy diciendo algo que no es verdad. Mira, chico, Mambo es amigo mío, aparte del negocio, chico. Mambo tiene muchísimas otras cosas, sea, otros proyectos. Que está muy empapado de lo que pasa con Chico Mambo y con Urbanda. Me acaba de dar la razón. Ajá. No, porque ni a mí él me ha dicho que va a dejar eso. Chico Mambo, sí te digo. Es un empresario porque siempre estamos de acuerdo, él y yo, y nos sentamos en mi casa a analizar muchas cosas. Porque, oye, no solamente la música vive el hombre. Hoy en día aquí hay un reguero de gente haciendo bulto, DJ y músico, todo el mundo dice que son ricos, La... Claro que no de la música, que solo de la música vive el hombre y menos de un grupo que no está tocando. Ay. Ah, bueno, ya se lo dijiste tú, yo no sé. Que ya... Mira, a mí me gustaría que cuando ahorita acabamos de hablar con él, que le den participación a la gente, que hagan preguntas a la gente, que den su, y de lo que hemos hablado hoy, que den su opinión y que digan y cosas. A mí me gusta hablar con la gente, el pueblo que apoya los programas y toda la vaina. Son los que faltan. Oye, dice producción. Ya para irme. En República Dominicana hay dos agrupaciones con el mismo problema de Urbanda. Ay. ¿Cuáles son esas? Está El Prodigio esperando, que tiene problemas con el visado de sus músicos. Y Cardones también, que tiene problemas con el visado para irse a Estados Unidos. Ah, bueno. De Chico Mambo también. Está esperando por el visado, Chico, por la confirmación, porque le llegue aunque sea un papel de baño. Dicen aquí que todavía está mareando con la acordeonista que falta de la agrupación. Claro, de el virero. Dijo Sábado como Juana. Ya no hay tiempo. El más te lo dijo. Ah, no. Mira. Papá Congo con nosotros. Aplausos para Papá Congo. Ander día. Así no. Así se vuelve. Si hasta yo hago una sesión de chisme. 3, 4, 7. Sour on the